Amigos, se viene el update 3 de Anime Lost Simulator. Atentos a la información. Dale like, suscríbete y activa la campanita. Y empezamos. Bueno, como saben amigos, bueno, justamente amigos tenemos lo que es una raid. Como saben amigos, hoy tenemos actualización, update. Tengo que estar 5 minutos en el servidor. Bueno, como saben amigos, hoy tenemos update 3 de Anime Lost Simulator. Amigos, estaremos en directo esperando lo que es la actualización. Así que seguime amigos en Twitch, que por ahí jugamos, carriamos, nos divertimos y más. Así que seguime en Twitch, que estamos full picados. Como dije, hoy amigos tenemos lo que es la update 3 de Anime Lost. Se viene muy picada, muchos cambios amigos, muchos cambios. Ahora amigos, atentos a lo que vamos a ir hablando. Pero amigos, tenéis que jugar este juego porque está muy bueno. Ya han puesto lo que es para poder carriar. Tenemos lo que es la invasión, que justamente empieza amigos en 15 minutos, que es esto. Es como si fuera un trial, es como un trial. Pero algo diferente, ¿sí? Vas a poder conseguir lo que son reliquias, ¿sí? Que las reliquias, amigos, son estas, amigos, que estamos viendo acá, ¿sí? Amigos, acá tenemos las reliquias, mítica, legendaria. Son reliquias, amigos, que te va aumentando lo que es el power y demás, ¿sí? Esto te va a ayudar mucho a entrenar, pero atentos, amigos, a lo que se viene nuevo. ¿Por qué? Porque antes teníamos que hacer rango. El tema, amigos, de molesto de hacer rango, tener que hacer rango, empezar de cero, perdés la moneda, el power. Amigos, va a cambiar eso, va a venir algo nuevo que les va a gustar a todos, ¿sí? Va a ser un cambio para los free to play y para los pay to win, ¿sí? Digamos, la gente que tiene Game Pass y la gente que no, ¿sí? Va a ayudar un montón. Seguime en Twitch, amigos, que nosotros carreamos por ahí. A ver si ya puedo matarlo. Amigo, quiero matarlo. Bueno, vamos bien directamente con la información. ¿Qué es lo que va a venir nuevo? Bueno, miren, amigos, sigamos a lo que es el Discord de Anime Lost. Vamos a la parte de anuncios y vamos a ver una cosa importante que acá explica más o menos qué es lo que va a venir en la actualización, en el update 3. Bueno, miren, dice, el creador puso, hoy llegará una nueva actualización, ¿sí? Digamos, un update 3. El Revit máximo en el juego será 300 trillones, ¿sí? A ver, el Revit, a ver si ya lo puedo matar. Sí, amigos, ya lo maté. Amigos, el Revit máximo va a ser 300 trillones. ¿Qué pasa con esto? A partir de el rango 300, digamos, a mí me falta hacer el rango legendario y después otro rango más, que es el de 300. Después de ahí va a haber un cambio, amigos, va a haber un cambio, que el cambio va a estar muy bueno. ¿Por qué? Dice, luego no habrá más rangos, sino no vamos a poder hacer más Revit. Pongamos cosas para reemplazar el Revit. Es muy molesto farmear mucho y después perder todo, ¿sí? Digamos, gente se quejó de que, a ver, el juego está muy bueno, pero bueno, el tema del Revit, si a mí me cuesta, hago Revit 24, digamos, me cuesta 24 horas recuperar lo que es el power, imagínate, a la gente free to play, ¿sí? Se tarda mucho en recuperar lo perdido. Entonces, el Revit máximo será 300. Los nuevos sistemas reemplazarán al Revit, ¿sí? Va a haber un nuevo sistema, hoy van a instalar un nuevo sistema que no sabemos cuál va a ser. A ver, yo calculo, ¿sí? Pienso que el nuevo sistema, obviamente, amigos, el nuevo sistema va a estar en la nueva isla, ¿sí? ¿Por qué? Porque no lo van a poner en la isla del principio. Si vos, para poder hacer el nuevo sistema, vas a tener que llegar a lo que es el rango 300 trillones. Y con 300 trillones vas a llegar, obviamente, amigos, a lo que es la última isla. No sabemos, quizás amigos haya, ponele que una persona, que vas a poder comprar clases, digamos, en el sentido de que el power no lo perdés, pero, a ver, ¿cómo te puedo explicar? ¿Se acuerdan amigos que en otros juegos de simuladores, yo ponele, entreno por 56 millones, me compro una clase tal, no pierdo el power, pero voy aumentando lo que es el entrenamiento? Creo que lo que quieran ellos es hacer eso, reemplazar el Revit por que vos entrenes mucho más, comprando clases, ¿vale? Clase Saiyajin, clase Pipito, clase tu abuela la pocha, ¿se entiende, no? Creo que lo que ellos quieren lograr es eso. Está muy bueno porque, como dije antes, el juego está muy bueno, el juego está muy picado, pero el tema de perder el power es un poco molesto, porque si yo consigo el rango 20 trillones, que me cuesta 4 días, subo de rango y encima tengo que esperar 24 horas para... No, es un quilombo, es un quilombo. Ahora, amigos, otra cosa que era un poco complicado era que
Está muy difícil farmear en el último mapa. Por eso es que ellos van a cambiar lo que es el Revit. Lo van a cambiar por las clases o como se llame. Yo ni siquiera, amigos, con el Power este vengo farmeando lo que es el último mapa, ¿sí? ¿Pero por qué? Porque no puedo matar, a ver, no puedo matar de una, no puedo matar de tres golpes, digamos. Es muy complicado, amigos, muy complicado el tema de el farmeo. Por eso es que está muy bueno, amigos, el tema de que incorporen esto nuevo. Tenés que jugar este juego, jugalo porque está muy bueno. Recordá, amigos, que nosotros los directos los hacemos en Twitch. Amigos, stream en Twitch, estaremos esperando lo que es la actualización con todo lo nuevo que venga. Estaremos carriendo lo que es la invasión, que la invasión es lo nuevo. Vas a conseguir lo que son las reliquias, muchas cosas. Vas a poder farmear mucho más. Esperemos, amigos, a ver de qué va a ser la actualización. El anime no sabemos. Mucha gente dice que va a abrir Attack on Titan. No sé, amigos. En los comentarios, ¿qué anime te gustaría que venga el update? ¿Qué anime te gustaría, amigos, que venga el update? Yo, no sé. Yo ya a ver. Ya está mi anime, que es Demon Slayer. No sé, amigos, otro. No sé. Nier Academy. Lo dejo, amigos, a criterio de ustedes. A ver, a mí me gustaría todo, ¿eh? A mí me gustaría todo, amigos. Y importante también. ¿Por qué? Porque en la invasión, atentos, amigos, en la invasión te va a dar, aparte de la reliquia, te da lo que es estos shards, que me los guardé para este momento. Mira, los shards se cambian en el mapa de lo que es Naruto, ¿sí? En Naruto, amigos, se cambian lo que son los shards. Vas a la parte de acá, Tuki, y cambias, ¿ves? 5 te da un coso, ¿ves? Voy a conseguir 359, ¿sí? Esto te va a servir, a ver, esto te lo da, tengo 8000 igual, ¿eh? Estos reality shards te lo da lo que es la invasión, ¿sí? Que, obvio, amigos, ahora vamos a ir a carrear. No sé, amigos, cuánto falta para la invasión, pero vamos a ir ahora a carrear. Está muy bueno el juego, a mí me encanta. El juego me encanta. Y esto que van a incorporar de las clases nuevas va a estar muy bueno. Va a estar muy bueno porque va a ayudar a mucha gente. Amigos, 5 minutos empieza lo que es la invasión. Esperemos a que empiece y vemos a ver hasta dónde llegamos y si podemos cargar a la gente. Y amigos, arranca, cracks. Arranca lo que es la invasión. Por si alguien no conoce lo que es la invasión, le voy a explicar, ¿sí? Acá aparece, como dice acá arriba, rondas. Te va apareciendo lo que son los eventos. Eventos de que son más poderosos los enemigos, menos poderosos, que te da más estrellas y demás. Y acá, amigos, vamos a conseguir lo que son las reliquias. Cada 5 rondas, una reliquia. Ronda 5, ronda 10. Obviamente, mientras más alta sea lo que es la ronda, mejor va a ser lo que es la recompensa, ¿no? Entonces, acá, amigos, vamos a cargar a los chicos, que son los suscriptores que están en el servidor privado. Vamos, amigos, a ayudar un poquito. Lo importante, siempre tenés que pegarle un golpe al boss para que te cuente, ¿sí? Al principio igual vamos a ayudar una banda. 6 segundos, 5 segundos, 4 segundos, empieza lo que es la invasión. Vamos. Al principio no pasa nada, yo voy matando full picado. Ahí estamos, bien. Tuki, ahí va, ronda número 2. Al principio es fácil, amigos, todo el mundo puede matar y demás. Excelente, ronda 3. Ya a partir de la ronda siguiente ya se empieza a complicar, pero no tanto. No se complica tampoco tanto, así que Tuki por ahí. Ronda 4, ronda 5, ¿ves? Ahora sí, peguen, amigos, le pegan al boss los chicos. Todos los chicos a pegarle al boss. Y yo después lo termino de rematar, ¿sí? Mato por ahí, Tuki Tuki. Bien, pegar al boss. Pegar al boss, crack. Bueno, es que hay gente que no le pega. Péguenle. Ahora sí. Bien. Excelente. Tuki. Ahí está. Bien. Lo matamos. Legendaria. ¿Ves? Te toca lo que es la legendaria. Excelente. Y vamos directamente con el 10. ¿Sí? Al siguiente. Ahora, amigos, acá te va a decir qué tipo de evento. ¿Ves? Me tocó evento de estrellas. Te da más estrellas. Entonces, así, amigos, está bueno. El juego está bueno. Obviamente que es difícil. Yo porque tengo mucho power. Pero bueno, la idea, amigos, es carrear. Por eso que sígueme en Twitch, amigos, porque carreamos por ahí, ¿sí? Ahí estamos, excelente, Tuki. Ahí va, bien. Tuki por ahí, excelente, ronda 8. Matamos, bien, ahí estamos. Tuki, excelente, bien. Estaremos, amigos, en directo en Twitch esperando lo que es la update 3. Así que si quieres me puedes seguir por ahí. Estamos muy picados, bien. Ahí estamos, hoy empezamos el directo a las 4 de la tarde argentina, ¿eh? Hoy 16 horas Argentina. Empezamos el directo porque lo update va a ser a las 6 de la tarde, ¿sí? 6 de la tarde. Bien, ahora, amigos, en la parte de acá tenemos que matar a lo que es
este miniboss, excelente el miniboss, porque este miniboss en la ronda 10 va a curar al boss principal. Por eso que primero siempre tenés que matar a los magos, que va curando, hay dos, va curando lo que son el jefe principal. Pero bueno, lo matamos y vamos a ver qué reliquia nos da las 10. Obviamente la reliquia de las 10 es mucho mejor que la reliquia de las 5, ¿se entiende? Bien, 18 cubos, amigos, 17, esto lo hacemos rapidísimo. Poción de... tengo una poción de power, excelente. Poción de daño, ya me la comí. Y bueno, amigos, pasa que poción de estrella no estoy usando. No uso poción de estrella, amigos. Después, en la parte de acá, a ver, Holy. Todavía no puedo desbloquear ninguno, así que vamos a esperar. 9Q, vamos, se puede, crack. Excelente, amigos, estamos por matar a lo que es el mini boss, el primero. Hay que ir a matar al que sigue, ¿sí? A este, que también cura a lo que es el boss, ¿sí? ¿Ves? Ahí, Healed. Este va curando al boss. Entonces, muy importante, amigos, es que lo tenemos que matar. Después, en la 15, capaz que hay otro coso. Todavía no hemos llegado. Cuando lleguemos a la 15, amigos, obviamente que va a estar muy picado. Ahí va. Excelente. Tuki. A ver, 16Q. Después de acá nos vamos a matar al boss que tiene, ¿cuánto? 81Q. Una locura. Una locura, amigos. Bien. No sé cuánto va a tener el boss de la nueva isla. ¿Cuánto podría tener? No tengo idea. No tengo idea, amigos. Pero bueno, lo bueno es que tenemos 13Q de monedas. 13Q de monedas, ¿eh? Es un montón, ¿eh? Es un montón, amigos. Yo calculo que con 13Q vamos a poder farmear mucho en lo que es el nuevo mapa. Yo calculo que sí, amigos. 4Q, amigos. Bien. Le queda poco. Le queda poquito. Y directamente vamos a matar al jefe principal. Ahí estamos. Bien. Ahora sí, jefe principal, amigos, vamos a conseguir lo que es una nueva reliquia, reliquia de la 10. Bien, amigos, le queda poca vida, 28Q, 24Q, amigos, bastante picado. La 10 se me hace fácil, después, digamos, a ver, llegar a la 15 es muy complicado. A ver, llego a la 15, llego a la 15, pero no le pego al boss. El boss ya tiene un Q, 2Q, es complicado, pero bueno. Ya cuando subamos al 100, creo que para poder llegar a matarlo necesito como 100 trillones más o menos. Difícil. Pero bueno, no importa, amigo. Lo importante es que estamos acá full picado. Y ojo, porque me gustaría arriesgar a ver si puedo hacer... Tenemos 5. Si puedo hacer un shiny más, ¿eh? A ver si sale un shiny. Sería muy bueno. A ver. Después me faltaría uno para poder conseguir el full secret shiny. Después igual ya se actualiza de vuelta el juego. Así que lo haremos para la siguiente actualización. A ver, 4Q, vamos a ver la reliquia que le toca a los chicos. ¿Me tocó cuál? Épica. Bien, GG, amigos. GG, amigos. Bien, bien, bien. Excelente. A ver, ¿les dio algo? Emperador, me tocó secreta, ¿te imaginas? ¿Te imaginas? ¿Les dio algo? Legendaria, épica. Bien, bien. Bien. Bien, bueno, legendaria, bien, Blue. Excelente, vamos, amigos, a hacer shiny. A ver si sale. Legendaria, bien, bien. Bien. Nice, a ver. Todo el mundo en el, todo el mundo en el chat, eso como si estuviéramos en directo. A ver, vamos a desbloquear este. Ahora sí, para lo desequipo. Un segundo, lo desequipamos. Y ahora sí, a ver. Si no sale F, a la 1, a las 2, a las 3. Bien, amigo GG, ¿eh? Amigo GG en el chat. Bien, salió con 5. Nice. Podía haberlo hecho con 6. Ah, no. Este está equipado. Bien. ¿Entreno por cuánto? 61. Bien, amigos. De a poquito vamos mejorando. De a poquito vamos mejorando, amigos. GG en el chat. Me falta uno para tener full shiny. A ver, me gustaría tener de los de estos, de los Gon, todo shiny. Pero bueno, pasa que también es complicado. Bueno, amigos, los esperamos en el directo de hoy, esperando lo que es la actualización en Twitch. Seguime en Twitch. Gracias a todos por venir, amigos. Los queremos mucho. Nos vemos en el siguiente video. Adiós, guapos.